All right, it's 6 o'clock already. Let me see who do I have in the class. Estamos Good listos, evening. seis. Good evening. How are you today? Good. You're good Good. today? All right. Hi, Walter. How are you today? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, I'm chicos? ¿Están fine. bien? You're fine today? Excellent. Are you ready for the class? ¿Listos para la English class? Yes. Yes, I Yes. am ready. I am ready, dicen Kevin. Bien, chicos, vamos a esperar a sus compañeros. Démosles unos minutos para recibirlos. Today is. ¿Qué día es ahora? Today is. It's Friday. Do you like Friday? Por fin, dicen, finally Friday. Sí, lo hicimos una semana juntos. Miren, finally Friday. Sí, es cierto, el lunes tal vez no. Pero claro, it's the first week. Vamos con la primera semana. It means that we are missing 3 more. Faltan 3 semanas más. Y vamos a revisar ahora la plataforma. Let's check together the exercises from the platform. Vale, aquí vamos llegando y aquí van llegando. Tengo a Sonia, a Franco. Ahí está Leonel, Fátima, Kevin. Los que estaban ya aquí. Vale, ahí está. Great. Okay. Here we go. Bueno, un minutito más. Hoy se ven poquitos al inicio. Ayer teníamos más al inicio. Esperemos que se unan. All right. So get ready with your English notebook. Get ready because we are going to have new vocabulary in today's class. If you remember, la clase número 2 practicamos un poco sobre esta pregunta. Frequency was about how often, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa pregunta? How often, so, quiero que lean este grupo de preguntas y las vamos a analizar para que no olvidemos usar la frecuencia. Por eso es que tenemos nuevamente este ejercicio, frequency, ¿ok? So, leámoslas. Just give me a moment. Voy a conectar mi laptop. Denme un segundito. All right, I'm back. Hoy sí estoy ya. No tenía conectada mi laptop y se estaba apagando, pero aquí estamos. If you see here, we have the questions. All of these questions are going to use the expression how often. Do you remember if I have a question using how often, what am I going to ask about? ¿De qué quiero consultar si digo how often? About. Con qué frecuencia, qué tan a menudo. Ajá, I like that ¿Qué word. frecuencia? Frequency. Porque hoy vamos a ver dos preguntas más adelante que inician también con how. How many, how much. Pero nuestra primera pregunta fue how often to ask about frequency. What is the structure that we have?
How often then we have an auxiliary verb. Tenemos un verbo auxiliar. ¿Sí? Porque es una pregunta para oraciones negativas y para oraciones interrogativas necesito un verbo auxiliar en la oración. In this case, I have do and does. ¿Sí? How often do you? How often do you? O puedo preguntar sobre alguien más. ¿Qué tan frecuente ella? O ¿qué tan frecuente él? No sé por qué no me aparece él acá. Pongámoslo nosotros. He. ¿Sí? Agréguenle también ustedes. You, he, and he. So, how often do you? How often does she or how often does he? Y aquí tengo unos verbos. Revisemos los verbos a ver si conocemos el significado. ¿Qué significa el verbo do? Hacer. Hacer, muy bien. What is the meaning of wash? Lavar. 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 Take out. What is that? Take out. Tomar. Veamos el contexto. Take out the garbage. La basura. ¿Qué hacemos con la Sacar la basura? basura. La sacamos. Take out. Sacar. Clean. Limpiar, Limpiar. Make. hacer, Hacer. Make. lo mismo, hacer, pero Hacer. hacer. Ajá, es que en contextos diferentes es el mismo verbo. ¿Será que literal yo estoy construyendo la cama, la estoy haciendo? ¿No? No. ¿Cuál sería entonces la intención de este verbo? ¿Cómo lo asimilo? Make the bed. Hago la, no sé, que no puedo decir hago la cama. Si no, la cama está desordenada. ¿Qué hago entonces? I make the bed. Ordenarla. Ordenar. Ordenar, arreglar. Ah, entonces Usually sí. order Yes. my bed. Pero, ¿por qué no ocupo el verbo order? Order es como que yo esté poniendo rectecita mi cama a la par de algo más. La estoy ordenando así. Pero esto es arreglar. Make the bed. Ya ven, un mismo verbo puede tener una traducción al español diferente o una adaptación diferente. Pay. What's the meaning of pay? Pagar. Pagar. All right. Vamos a ver. Pagar. Siguiente. Share. What is the meaning of share? Share. ¿Qué será eso? Compartir. Compartir. ¿Ok? Ya sabemos los verbos, ya sabemos los auxiliares que vamos a usar. Veamos el complemento. Next. Well, the first one. Do the housework. What is the meaning of that? Do the housework. What is housework? Housework. La tarea ¿Tarea de dónde? tiene que ser Del hogar. del hogar. del ¿Cómo le hogar, llamamos a la housework, tarea del hogar? Hay una forma de llamarle. oficios, Los oficios varios. oficios. Los oficios de la casa. Oficios. Pero no oficios como algunas personas que tienen un oficio como su trabajo, no. Este es En específico. en específico. Este es housework, el trabajo que hago en casa. Como barrer, trapear y muchas otras cosas. Do the laundry. What is this? Do Lavandería. the laundry. Lavandería. ¿Qué incluye o qué implica la lavandería? Lavar ropa. Wash. Secarla. Dry. Y Doblarla. doblarla o guardarla.
Eso es lavandería, hacer la lavandería. Do the dishes. Do the Dishes. dishes. What is this about? Do the dishes. Lavar los trastes. Exactly, do the dishes. Do the grocery shopping. What is the meaning of this activity? Do the grocery shopping. Shopping es comprar, pero tú all right. Sabes. Do you know what is grocery? What is this? What is the grocery? What is the meaning of grocery in Spanish? ¿Será grosería? No. No. Yeah. Sí, no, 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 no es grosería. ¿Comprar las groserías? No. ¿Qué será entonces grocery? ¿Es como una farmacia? Not really. Grocery. Grocery es como una tienda de conveniencia. Sí, pero grocery store es una tienda de conveniencia. Pero cuando digo que yo voy a comprar de grocery, se refiere a comida. ¿Cómo? Es como una categoría para llamar a la comida. Comida básica que yo compro, lácteos, carnes tal vez, el pan, café, eso es el grocery. Es comida. Grocery. A eso nos referimos. Ser el súper, la comida, de grocery. Pero casi siempre esta palabra se refiere a comida. ¿Sí? Grocery. Yes, next one. Esta ya la dijimos. Take out the garbage. No, aquí vamos, ¿verdad? Do the cooking. Me salté dos. Sí, do the cooking. Cooking. Ah, miren, interesante. Porque ocupa do y ocupa cooking. Do the cooking. Preparar la comida. Ok. Wash the dishes. Wash the dishes. 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 ¿Qué son los dishes? Lavar los platos. Los platos, ok. Los platos, dishes. Esta ya la vimos. Sacar la basura. Clean the bathroom. Clean the bathroom. Limpiar la habitación. De baño. Ah, es habitación. Claro, es una habitación. Pero ¿cuál de todas? Del baño. El baño. ¿Será el baño donde me baño o cuál será? Porque en español a todo le llamamos baño, ¿verdad? El baño. Sanitario. ¿El sanitario? Sanitario. A toda la habitación. A toda la habitación. La habitación del baño. Donde yo me tomo la ducha. Muy bien. Llamémosle. Exacto. Make the bed. Ya dijimos esto que era ordenar. Make the bed. Ah, make breakfast. Preparar. Ya ven, aquí esta adaptación es preparar el desayuno. ¿Por qué no ocupo entonces cook? Cook the breakfast. Pueden decir cocinar. Pueden decir I do or I cook breakfast. También pueden ocupar cook. Claro, es un verbo de cocinar. Pero también pueden decir I make breakfast. ¿Por qué yo no digo cook entonces? Porque puedo tener diferentes etapas a la hora de preparar un plato. ¿Qué será entonces preparar? ¿Qué será entonces el verbo make? ¿Cuál será la diferencia entre el verbo cook? ¿Sí? Pongamos el ejemplo de una pizza. ¿Qué acción hago primero con la pizza? Prepararla. Puedo preparar los ingredientes, ¿verdad? Como alistarlos. Prepare, prepare. Ya cuando mezclo todo en la masa y todo, estoy haciendo, I am making with my hands. Pero ¿quién hace la acción de cocinarla? En la cocina. La cocina es quien hace la acción. Cook. Yo no lo cocino con mis manos, no. Tal vez yo guío el proceso para cooking the pizza. Por eso es que casi se fijan, dice, I make
Make the breakfast. O sea, literal, lo estoy con mis manos haciendo. Make the breakfast. Y este verbo, do the cooking, es como más amplia la categoría. Hago o cocino, la cocina. Pero no se refiere a una etapa específica. En español, un mismo verbo me indica las diferentes acciones. En inglés es bien específico. All right. You also have two more. That is to pay the bills. Pay the bills. What is this action about? Pagar las facturas. Exactly. Bills, una cuenta, una factura. Un recibo, una cuenta. All right. Share. Shares the housework with anyone. We had the same word here. Housework, housework. Compartir los oficios con alguien. ¿Sí? ¿Qué tan frecuente compartes el oficio con alguien? Vale, les pregunto, ¿cómo son preguntas hacia ustedes? Vamos a usar esta estructura. How often do you? Y luego lo vamos a unir con un verbo. ¿Sí? Y ustedes me dicen la frecuencia. How often do you do the housework? How often do you do the housework? How often do you do the housework? I usually do the housework. Okay, I usually do the housework. In the weekend. In the weekends, okay, interesting. How often do you take out the garbage? Yes? How often do the garbage? Okay. I always take out the garbage. Or, in my case, acá por mi casa pasan tres veces a la semana. Mondays, Wednesdays, and Fridays. So it means that I take out the garbage 3 times in a week. Tell me about you. How often do you take out the garbage? How often do you take out the garbage? I sometimes take out the garbage. You sometimes. Let me ask you about this one. How often do you make the bed? I always make the bed. I always. At night. Hasta que van a costar la regla. No. I always make the bed in the morning or at night. No, in the morning. ¿Están seguros? Are you sure? Before we sleep at night. Yeah, in my case, I make my bed in the morning after I wake up. How often? Oh, esta creo que sí. Una frecuencia. How often do you pay the bills? How often do you pay the bills? I always pay the bill monthly. Ay, me encanta esa frecuencia. I pay the bills monthly. Monthly. Y si somos más específicos, podemos decir al final del mes. I always pay the bills at the end of the month. Okay? Or you can say, I always pay the bills monthly. I like it. How often do you share the housework with anyone? Comparten el oficio de casa con alguien. How often do you share the housework with anyone? You never? Do you always? I never share the housework. I never share the housework. I often.
Okay, Gary says I never. Henry, I owe or never. So let's do something. Para escucharlos a todos o que todos puedan participar. ¿Cuántos son en la clase? 16 somos ya. Let me send this picture to WhatsApp right now. And you're going to practice. Go and practice with your classmates. Hoy va a ser menos tiempo, pero para que se escuchen y practiquen la frecuencia. Let's see. We are going to send this picture to WhatsApp. You're going to practice como actividad introductoria para que empecemos con el English speaking practice right now. Okay? And after that, we are going to review the use of how many and how much. All right, here we go. ¿Dónde están, chicos? Aquí está. ¿Qué tengo en el chat? Ah, ¿quién se va a conectar de oyente? Aquí veo el mensajito hasta ahorita. ¿Quién será? No puedo leer su nombre ahí. Brian Ramírez. Brian, ah, es Brian. Ah, gracias. Gracias, chicos. Vamos a trabajar. Grupos de 3 y 4, 5 minutes. Ask the same questions to your classmates. How often do you? And you practice the frequency, okay? Go and practice. Oh, Brian Ramirez is oyente today. Thank you, Brian, for letting me know. All right. All right, go with your classmates, please. Excellent. Esto es lo que vamos a practicar, ¿verdad, teacher? Yes, that's correct. Excelente. Una posición es la que vamos a practicar de esto. ¿Sabrá la pronunciación de esto o la vamos a contestar también con los demás compañeros? Ambas cosas, léanlas y escuchen la respuesta de sus compañeros, expresando frecuencia. Okay, go please. Entonces, con how often do you cook? Do you do cooking? Entonces vamos a responder también con yes. Frecuencia. Ah, entonces, how do you do the laundry? Para contestar, ¿cómo tenemos que decir? Tienes que usar una frecuencia, un adverbio de frecuencia Muy o bien. O una expresión de frecuencia. Ajá, muy bien. Excelente. A menudo. ¿Con cuánta frecuencia? You can use the table. Go and check your notebook. Estos son temas que vimos en la class number 2. How do you express frequency? By using a time expression or using adverbs of frequency. Porque les están consultando qué tan seguido
Tú. Por eso es que necesito expresar frecuencia. I always, I sometimes, I never. O con una expresión. Tres veces a la semana, one time a week, once a week, twice a week. Ok, practice. Ya voy a volver. Keep on practicing. Bueno. Okay. Vaya, Profesor. preguntémosle. Okay, do you have questions? La teacher, ahí está. Teacher. Yes, I'm here. Tell me, Henry. ¿La respondemos o solo practicamos la pronunciación de la Ambas, ambas pregunta? cosas. Practiquen la pronunciation y ven la frecuencia. ¿Se acuerdan la frecuencia? Pueden usar una time expression or an adverb of frequency. Para que no olvidemos los temas que ya vimos. Para eso este ejercicio. For example, Okay. how often do you do the housework? How often do you do the housework? Entonces yo voy a decir, Yes. I I always always do the housework. do Recuerden the el house. orden de una oración con frecuencia. Sujeto. Luego le sigue el adverbio de frecuencia, I always. Y le sigue luego el verbo principal, que sería do the El do. housework. Bueno, vamos chicos, go please. Okay. Ya si yo digo, como si yo le Do preguntara a usted, you how often does she, como ahí sí ya sería para ella, vaya, entonces ya sería. Ahí, ajá, ahí Henry estaría consultando sobre alguien más, sobre ellas. Esa es la diferencia. Ahorita como se las están dirigiendo a ustedes personalmente la pregunta, Sería solo sería I. esta. Ajá, ahorita solo esta estructura van a ocupar. Ya cuando estemos en el grupo principal y yo les consulte sobre alguien más, ahí es donde vamos a ocupar esta. El she, Okay. Exactly. that She or she. he. That's he. Excellent. Go, please. Okay. Excellent. Thank you. You're welcome. Entonces ya respondí. I always do the housework. Housework. Ah, let me listen to you. ¿Cómo van? ¿Questions about this exercise? ¿Questions? Y se podría repetir de nuevo lo de la actividad, que no Sí, les quedamos teacher, como yo no le entrecortados. se oye. O sea, ¿quién ha estado callado sin practicar, chicos? No, hombre, tendrían que dejar, no sé si les aparece un botón que dice solicitar ayuda, no sé, no recuerdo cómo dice. ¿Sí? Busquen por ahí, cuando estén en las salas pequeñas, aparece un botón de solicitar ayuda o pedir ayuda, ¿no? Karen, busque por ahí. No, no dice. Sí, Kevin. Yo sí, solicité ayuda, pero así, hablando, va, pero. Ah, ok. Oh, Ajá, ajá, no. porque eso me envía una notificación a mí. Yo estaba ahorita en el grupo 1, ustedes en el 2. Me envió una notificación y yo rápido entro a su sala. Para que en otra vez, si no comprendemos, claro, yo les ayudo. Ok, Ajá. this is. Ajá, dígame, Karen. Que le estaba diciendo a mis compañeros de que yo no escuché la indicación que dio porque en Ah, ese vaya. momento se oyó cortado. Ok, don't worry. So, estamos practicando la estructura how often, que significa qué tan frecuente, qué tan seguido. Y ustedes, como ahorita se están consultando sobre su información personal, van a ocupar how often do you. Y luego pueden consultar, por ejemplo, how often do you do the housework? How often do you do the laundry?
Solo es Sí. practicar las Vale, preguntas. primero practicarlas y luego responderlas. Por ejemplo, ¿qué tan seguido tú haces la lavandería? Lavar, secar, doblar ropa. Ah. Ahí, como me están preguntando qué tan seguido, ¿con qué voy a responder? Con frecuencia. ¿Y cómo expresamos frecuencia? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Hay dos maneras, usando un adverb of frequency, que es una sola palabra, o una time expression, una frase que expresa frecuencia. ¿Qué tan seguido haces la lavandería? I always do the laundry. O puedo decir, I do the laundry twice, dos veces, twice a week. ¿Sí? Practican la frecuencia también. Hoy sí quedó Ah, claro. bueno, ¿Sí? Vaya, gracias. vamos. Kevin y Karen, excelente. Continue, please. Agüita. How often do you do the grocery Grocery shopping. Sería, permíteme. Usually do the grocery shopping me olvidó cómo se dice sábado. Saturday. All right, Okay. excellent, Mario. On Saturday. Gracias. On Saturday. Gracias. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? On Saturday, dijo. Sipi. Hoy sería la última que le haría yo, ¿verdad? Sí. How often do you do? Sí, creo que me sale monte. Questions. Questions. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿No? Ahorita para responderle, maestra, Ajá, diga. me está preguntando how often do you pay the bill. Ajá. Entonces yo le respondí, I pay the bill. Sería una vez al mes, Ajá. one month. Once a month, excelente. Once a month. Once a month. O la expresión que ocupaba también, monthly. Eso es mensualmente. Personalmente. ¿Ah? También expresa que es un mes, monthly o once a month. Ya, yeah, excelente. Monthly. Monthly, monthly. Monthly. Ajá, excelente. All right, did you finish? No, falta una. Vaya, continúen. How often do you share the password with Anjong? Anjong. I share the password with Ah, okay. I always share the housework. Y si somos específicos, ¿con quién lo comparten? I always share the housework with my wife. my wife. Ok.
cualquier miembro de la familia que esté cerca, ¿verdad? With my sister, with my brother, with my wife, o quien quieran ustedes nombrar. Pero estamos muy bien, ¿sabes? ¿So? Excellent, let's go back. Volvamos entonces a la sala principal. Amazing job. Okay. All right. Clean the bathroom. I do not clean the bathroom. That's make my Mary. What? I don't understand. That makes me. That makes my Mary. O Mer, Mar, ¿cómo es? Ajá, otra vez, otra vez. Mary, Mary, otra vez, repite Mary. La idea. I do not clean the bathroom. That's makes my Mary's. That lo hace quién? What is the idea in Spanish? Mi esposa. Ah, come oh on, okay. Antonio, ayúdenle, Antonio. Ya le vamos a preguntar. My wife cleans the bathroom. My wife. Only in the weekend. Ah, no, ya le vamos a preguntar, Antonio, si es verdad. Interesting. Thank you. Great example. Okay, continue. Cuando terminen, vuelven a la sala principal. Great job. Bueno. Franco, how often do you do the grocery shopping? The grocery shopping. I do the grocery shopping every weekend. I gross. Oh. Hola. Otra, otra. How often do you make the bags? Make the bags. Never. Franco. I usually make the bags 2 hours to the go to the bed. Cada una 2 horas antes de dormir. Antonio, how often do you make the bed? Yes, beds. Yes, es hacer la cama, o arreglar la ordenar cama. La cama. Three times a week. Three times a week. Okay. So. No, but that's all right. That's okay. So, vale, terminen. Voy a visitar otro grupo. Excellent job. Bueno. Me he salido, pero ya. All right. Uh-huh. Esta es la sala principal. Algunos se me quedaron por acá. Okay. Hay otros que sí estaban en grupo. Creo que era Denise, Fátima, right? ¿Quién más se quedó aquí en esta sala? Yamile que estaba. Yami, where is Yamile? I cannot see Yamile. Vaya, los que no practicaron, practiquemos antes que regresen sus demás compañeros. How often do you? Para escucharlas, porque a todos los escuché. Vamos, Denise. Fátima, how often do you do the housework? How often do you do the housework? Ah, Leonel, how often do you do the housework? ¿Tan frecuente hacen el qué hacerle, podríamos llamar, de la casa, el oficio de la casa?
I always do the housework. I sometimes do the housework. I never do the housework. What would you say? ¿Qué dirían? I usually do the housework. Ajá. And in your case, Fátima, how often do you do the housework? You never, you always. What is the frequency? Okay, so it's time to bring your classmates back. I'm going to take the attendance list right now. Before I forget. Aquí está su grupo. Quiero. Sí, aquí estamos. Chicos, la idea, ¿por qué traigo estos ejercicios? Si ya vimos ese tema, mis. Para que no lo olviden. No olviden practicar la frecuencia. You know? Creo que a esta altura ya todos lo están haciendo muy bien. Vaya, solo consultar. Ayer. Quiero ver. ¿Quién era el que me pidió? Creo que era Rafael, ¿verdad? Ayuda con la plataforma. Lo contactaron. Quiero ver si está Rafael por aquí en la clase. Rafael, ¿le ayudaron a entrar a la plataforma? Rafael Arturo. Hola, no me ayudaron. No le contactaron. Y perdón por llegar tarde. No, tranquilo. Es que me estaba acordando ahorita de que usted me había solicitado ayuda. ¿Cómo no? Sí, no me pegaba con el link, así que no iba a entenderlo con él. Y le pedía. ¿Cómo era? Pues al que me llamó, que si podía regresar la llamada, yo ya le di la hora, porque obvio, cuando salgo la señal como que vuelve entonces, porque esto como han remodelado, en la planta se está encerrado y la señal no alcanza como a llegar hacia adentro, ¿no? Porque así afecta bastante la señal, no me entra, no puedo. Okay. No puedo conectarme a la plataforma. Sí, entiendo. Bueno, no se preocupe, pero. Me iban a contactar a mediodía. Y no lo hicieron. Vaya, porque Henry, igual. No sé si le quedó, si fue por llamada o si fue por WhatsApp que lo contactaron. Porque si fue por WhatsApp, ya le voy a decir a quién le pedí yo que le ayudara. Para que le escriba mañana, tal vez mañana sábado, ellos también. Mañana y tarde está siempre personal, chicos. Para que si tienen duda algún fin de semana que estén trabajando, hay personas apoyando. Mañana y tarde de los sábados. Cualquier... Hola, Rafael, no sé si me escuchó esa parte. No le escuché. Le repito. Sí, me imagino que le está fallando. Un mensaje, teacher, en el chat. Sí, porque le está fallando bastante la conexión. Le voy a escribir a Antonio para que... Antonio, digo... Para que podamos... Rafael, perdón. Ponernos de acuerdo. Vamos con la asistencia, chicos. Here we go. Stay here or present. Ana Consuelo Amaya. Present. Okay, excellent. Brian Alexis Ramírez. Present, teacher. Excellent. Karen Beatriz Castillo. Present. Perfect. Denise Nadina Enríquez. Denise. Diego Ernesto Vanegas. Edwin Leonel Flores. Presente. All right. Fátima Marisela Flores. Presente. Okay, Fátima. Hi, Fátima. Gabriela Margarita Vázquez.
Present. All right, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Missy. Okay, okay, Henry. Thank you. José Antonio Ramos. Present, teacher. Okay, José Antonio. José Edwin Valle Franco. Ten. Okay, Franco, Kevin Stanley Ayala. Kevin, por ahí vi a Kevin. Kevin, where are you? Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. Okay, Mario. Okay, no. Kevin y Mario. Maritza y Amelia Ramírez. Teacher. Yes, Mario. Okay, Mario. Okay, okay, don't worry. Maritza y Amilés. ¿No? Bien, tercera sesión que no asiste, Maritza. Paulina Olimpia Peña. Rafael Arturo Morales. Present. All right, Rafael. Ruth Margot Benítez. Present. Excelente. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay. And Walter Manuel Reyes. Present, teacher. All right. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Okay. Me ayudan verificando quién escribió en WhatsApp. No logré leer quién era y no tengo. Yo, teacher. Que Denise. ¿Era usted, Denise? Tengo problemas ahorita para estar cabal pendiente de la clase, entonces solo me he quedado de oyente. Vaya, gracias Denise por avisarme. Gracias, Denise. También Paulina. Dije que tiene Paulina, Paulina, ¿qué comentó Paulina? No se va a unir ahora, me imagino. Paulina Rubio. Y dice que tiene un inconveniente de último momento. Ah, vaya, pues sí, porque Paulina me hace falta en la clase y los demás siempre conectados. Gracias por el esfuerzo. Es raro. Ok, raro, let me Paulina. Show you the book. Miren el libro. Ya sea el libro, si se les olvida de los adverbs of frequency, aquí está. Si se van, hay más ejercicios que completar en la página 20, pero por el tiempo no alcanzamos a llenar a veces todo. Vayan y lean, lean. Teacher, the yes, book. Yes, this is your book. Where is the book? In the chat. I can send you the book right now. Se los pueden ver ahorita. Pero está en la platform también. I can send it to you right now. Okay. This is the student's book. Okay. En el grupo de WhatsApp está el libro, el PDF. Pero se lo vuelvo a enviar, don't worry. There you have it. ¿Ya hizo la comida? Sexto, ese mixto. Este. ¿Quién nos va a invitar a cenar? ¿Quién dijo? Henry. Henry nos va a invitar a cenar. Gracias, Henry, por preocuparse por la clase. Vaya, ahí está el libro. Siempre, siempre. Ever, ever. Mentira, Henry. Ok, ahí está. Váyanse al libro, revisen la información. You have, you know, examples, you have information about the adverbs of frequency, you know, cosas que a veces no logramos completar por el tiempo. Pero, if you remember yesterday, ya no hablábamos del uso de how often, sino veíamos dos ejemplos más con la pregunta how. In this case, how many and the use of how much. And we were saying that we are going to use how many when we talk about countable nouns. We use how many for countable nouns, and we are going to use how much for uncountable nouns, categorías que yo no puedo contar, nombres que no se pueden contar. Okay, let me take you to an exercise. You are going to help me out to identify. ¿Será que puedo contar? ¿Será que no puedo contar estos nombres? Here we go. The use of how many and the use of how much. Okay, here we go. Look at the picture and tell me, what can we use?
Do we use the question how many or how much? Cookies. How many? Mm-hmm. How many? Okay, look at this other picture. Orange. How many? How many? How many? How many? All right. Send. How much? Excellent. Next picture. Rice. How much? No puedo contar el arroz. Sí. How many? Es un líquido. So much. Qué rápido va. Share. How many shares? How many tomatoes? How much? No lo puedo contar. Meat. How many? How much? Tampoco lo puedo contar. Cookies. How many? Again, otra vez. Meat. How much? T-shirt. How many? A ver si recuerdan. Orange. How many? Y ya es demasiado. No puedo. Hay que. Entonces, los que dijimos que yo no puedo contar eran meat, rice. Recuerdo ahorita. Decíamos que yo no puedo contar. I cannot count rice. I cannot count sand and tea. Todos estos son ejemplos de non-countable nouns. ¿Cómo convierto un nombre no contable en algo que sí puedo contar? Diciendo como una cantidad específica. Exactly. By making a different expression. Entonces, ¿qué puedo contar? La carne, ¿cómo la compran ustedes? ¿Cómo la hago contable? En libras. How do you say libras in English? Libra. But that is Spanish in English. ¿Cómo se dice libra? How do you say libras in English? No idea. Me encanta eso. No idea. Pounds. Exactly. Pounds. ¿Alguien fue la buscó o alguien la conocía? Pounds. No, la busqué. Muy bien, gracias. Eso se hace, si yo no sé, busquen chicos, rebusquémonos, okay. No hay problema. Pounds, muy bien. Pounds, libra, nice. Pounds. Ok, y el arroz. ¿Qué categoría podría usar? ¿También en libra? ¿Será? En libra, ¿verdad? Media libra. Media libra, una libra, pounds. Y la arena. Híjole, aquí. En la cubeta. Tal vez, ¿verdad? Una cubeta. Cubeta es bucket. Solo déjenme cerciorarme que si es cubeta. Bucket. Yes, it's a bucket. Bucket. B-U-C. Teacher. Dígame. La arena es un balde. Metro. Ah, es verdad. O por metros. Un metro de arena, ¿sí? Sí. O un poco más específico, una cubeta, dice, un bucket. Y en el caso del té, ¿es algo líquido? O puede taza. Una taza. ¿Verdad? Una cup. Dejémoslo en una taza. ¿Se fijaron? Sobre. Un sobre también. Un sobre. O una taza. There we go.
Claro, entonces la pregunta, vean, la pregunta siempre va a ser usando how many or how much. Dijimos que estos no los puedo contar. Entonces la pregunta es how much, porque no lo puedo contar. Yes. Mi pregunta redactada quedaría en how much. Y la respuesta tiene que ser contable. How much meat compraste? ¿Cuánta carne compraste? How much meat did you buy? Yo compré 5 libras. 5 pounds. I bought 5 pounds. Ya vieron que mi respuesta es una expresión contable. 5 pounds. ¿Sí? Preguntemos sobre el arroz. How much rice did you cook? ¿Cuánto arroz cocinaste? Yo cociné. I cook 2 pounds. 2 pounds. 2 pounds. 2 pounds. Pounds. Like this. Ya revisaron, entonces vieron, mi respuesta ya es algo contable. ¿Sí? Mi pregunta no se cuenta, mi respuesta. Como me están preguntando cuánto se cuenta, necesito contarlo, necesito expresarlo en algo contable. ¿Sí? Siguiente, pongamos el té. How much, miren, está en incontable. ¿Cuánto té? No, ¿cuántas? No, ¿cuánto té tomas? How much tea do you drink? In a day, en un día. Sería, how day. How much? ¿Cuánto te tomas en un día? I drink one cup. Y ahora voy a hacer lo contrario. Ya van a ver lo que voy a hacer. Drink es tomar, teacher. Drink es tomar. Voy a redactar la misma idea. Sí. Voy a redactar la misma idea, pero haciéndola contable. Para que vean cómo sería. Quiero darle espacio a esto. How many. Dijimos libras, ¿verdad? Yes. Pounds of meat. Did you buy? ¿Cuántas libras compraste? Ya vieron la pregunta 1 y la pregunta 2. Y la respuesta sería la misma. ¿Sí? Pero ven la diferencia. How much meat? How many, pero le agrego una palabra contable, que es las libras. Y la respuesta es contable. ¿Cómo redacto entonces? La misma idea, pero con la expresión how many. Sería how many. How many. Libras de arroz. Cocinaste. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? ¿Cuánto arroz? Esto es algo indefinido. ¿Cuántas libras de arroz? Es algo más específico. Y la respuesta a mi pregunta con how much and how many aplica la misma. ¿Sí? Redactemos la número 3. Ocupando how many. How many. Cups of tea. ¿Cuántas tazas de té do you drink in a day? Drink in a day. I drink 1 cup. Okay?
pongamos aquí la respuesta. Sí, se comprendió. Entonces, ayer creo que no nos dio el tiempo de hacer esto. ¿Cómo yo puedo redactar la misma pregunta o la misma idea ocupando how many en how much? Ambas significan cuántos. Vaya, conclusión, para que quedemos claros ahora. Yo voy a ocupar how much. Es porque es una categoría o un nombre que no se puede contar. Si yo quiero ocupar how many con un nombre no contable, necesito especificar o agregar algo contable. En este caso, las pounds, libras. ¿Sí? Mi respuesta siempre va a ser contable. ¿Por qué? ¿Por qué me están preguntando cuánto? Mi respuesta siempre es contable. Preguntas sobre esto. ¿Necesito repetir ejemplos extras? Yes. Ahí en rice, did you cook? Se puede poner... How many pounds of rice do you cook? Para que la respuesta sea, I cook 2 pounds. Ah, claro. Yo porque lo puse en una expresión en pasado. ¿Cuántas cocinaste? Pero si lo quieren hacer en presente, do you cook? Me parece muy bien. Yo porque expresé la idea en pasado. ¿Cuántas compraste? ¿Cuántas cocinaste? Pero miren mi tercera pregunta. La hice en presente. ¿Cuántas te tomas? No, ¿cuántas te tomas? ¿Sí? Claro, pueden sustituir did por do. Y queda una idea en presente, no en pasado. ¿Qué otra pregunta? Vale, voy a compartir esta imagen al grupo WhatsApp. ¿Is it clear? Quiero que quede claro, porque si no, vamos a dar más ejemplos. Porque ahora nos vamos a ir a hablar más que todo de how much, cosas que yo no puedo contar. ¿Is it clear? ¿Quedó claro? Solo me hacen. Yes, teacher. Yes, teacher. Eso espero. Vaya. Ahí está. Go to the chat and there you have it. Vaya. Vámonos al libro. Let's go to the book. Thank you for the culture. No, you're welcome. That's my job. Vaya, vámonos. ¿Qué van a hacer ahorita? If you see, you are going to read the sentences and you are going to fill, completar, llenar, rellenar. Fill in the blanks. ¿Qué blanks? ¿Saben qué es esta indicación? Fill in blanco. The blanks. Ajá, rellenar, completar en los espacios en blanco. Using many and much. Creería que acá no solo es many and much, sino how many, how much. Recuerden, how many, how much. ¿Tienen cuántas? Tienen 6. Vamos a hacer este ejercicio en grupos. Quiero escucharlos analizando cómo llegan a la conclusión. Por eso, segunda actividad grupal. Luego se vienen a la sala principal. Let me send this to WhatsApp right now. Teacher. Dígame. Y usted no puede hacernos regresar a todos, porque a veces se nos olvida o que nos regrese y ¿sí? Estamos esperando para que usted decida cuando es necesario regresarnos a la sala principal. Sí, claro. ¿Será? Que sí. Saben okay. Que a veces ustedes trabajan bien rápido, pero como yo ando visitando de grupo en grupo, es ahí donde me quedo. Pero no, hoy les voy a dar menos de 5 minutos, okay, para que regresen rápido. Gracias, muy buena observación. Great observation. Chicos, your microphone. I like that. Uy, dicen, ¿a quién le dijo? ¿Quién se refería? El micrófono, be careful, watch out your microphone. I'm sorry. No, don't worry. Lo decimos
con cariño, chicos, no para. Aquí vamos, grupos de tres y me queda dos de cuatro. Vamos, go and work with your classmates. You're doing a great job. How many and how much? ¿Sí? Me queda en esta sala. Sí, aquí queda, no se preocupe, Robert. Eso, chicos, go and work, please. Y me voy a quedar aquí, trabajando con los que se queden acá. The use of how many and how much. Okay. Aquí vamos, aquí vamos. Okay, creo que ya todos se unieron. Bueno, ayúdenme, help me out to complete this one. All right. ¿Cómo llegan a la conclusión? Quiero escucharlos y yo solo les voy a apoyar escribiendo, ¿sí? Me quedé acá con Fátima. Denise está de oyente también. Fátima, no sé si está por ahí. Ok, I guess she's not. Bueno, vámonos a las salas entonces. ¿Cuánto dinero hay en un banco? Habla en específico, ¿hay en un banco o tienes en el banco? How much money is in a bank? How many? Si está en el how banco, many? Pues. How many? How many? No, no, no. How many? Is in a bank. ¿Cuántos papeles necesita la impresora? Número dos. How much? How much? How much time do you? How much paper does a printer need? Yo creo que how much, ¿eh? Porque como nunca contas las hojas que le pones, no las pones. Ah, se le pone. Entonces how much, no contable. Ajá, no contable. How much paper? ¿Cuántas horas al día trabaja, dice? Ahí es how many. How many? Contar las horas, ¿no? Sí, las horas las podemos contar. ¿Sí? How many? How much? How much? Sí, how many, porque es para que es contable. Es contable. La del banco no cuenta cuántas horas. Sí, ahí sí. Este sí no se puede contar la información. Información de. Ajá, no. How much information is on the internet? No se puede contar la información. Vale, entonces la siguiente sería: Days a week of the rest. Do you rest? Diría, ¿cuántos días a la semana descansa? Sería how many, ¿no? Ahí sería, sí, how many. How many? Sí, porque sí se cuenta. Ok. Ajá. Lo contable va a ser en los días. Sí, en los días, ok. Entonces, la sexta sería, employees does your company have? ¿Cuántos empleados tiene tu compañía? ¿Tienes su compañía? Mucho. Did you finish?
No, la teacher, no, como Denise está de oyente, me dijo. Ah, entonces sí, se hubiera quedado en la sala principal, Denise. Cuando sean oyentes, quédense en la sala principal para que no. Es que me salí ahí unir y... No, no se una cuando le salga. Ajá, no se una. Lo que pasa es que a todos les envía la invitación. Pero no, Denise, cuando esté de oyente, no, no, no se preocupen. Ah, pues si quiere pásenme a la sala principal porque sí, yo estoy en la luna ahorita. Después Dios me va a tocar repetir la clase. Ahorita, ahorita. Ruth, no sé si le aparece ahí una opción que dice solicitar ayuda. Ya solo una me falta, pero no sé si me quiero unir a otra. Vaya, ahorita no. Yo le ayudo si quiere mover a la sesión principal. Vaya, ¿cuál le falta? La número, la 5 y la 6. Vamos, leámosla. Number 5. Days a week. Do you days rest? A week, do you rest? Para mí es how many? All right. In number 6, employees does your company have? Este es how much? Empleados tiene tu compañía. Ah, sí, pues how many? Ah, me encanta. Vaya. Vámonos ya a la sala principal. Great job. Excelente. All right, it's time to come back. Vienen ya los compañeros. It's time to come back, okay? Let's wait for your classmates. Did you finish? Yes or no? Did you finish? Yes. Finish. Yes. Vamos a ver si es verdad. Number one, money is in a bank. What do you think about number one? How much money do you think about? Oh, how much or how many? How much? Yes, how much. ¿Por qué how much? It's uncountable. It's uncountable. We don't know how much money banks have. Ni idea cuánto dinero hay en un banco. I don't have an idea. Number two. Paper does a printer need. How many paper does a printer need? How much? How much? Ah, ¿qué piensas? How many? How much? How much? Escucha, how many, how much, how many, how much? How much? How much? Sí, y dice que no está. Ah, ¿será que está diciendo? Porque ¿será? Es como que cuántas impresiones sí necesitas. No, dice cuánto. Pero según lo que dijo, ¿cuánto dicho, papel? Según lo que dijo, tendría que decir cuánto papel. Dice que anda. Según lo que dijo, tendría que decir para llevar cuántas hojas de papel. Exactly. Exactly. Exacto. Exacto. 103 hojas de papel. Exactly. Aquí estoy diciendo no, papel en general. ¿Cuánto papel necesita una impresora? ¿Cuánto papel? How much? How much? How much? How much? Si digo cuántas páginas de papel, ahí cambia la idea. Number three. Hours a day does he work? How many hours a day? How many? Yes. How many? ¿Cuántas horas? How many hours a day does he work? 6 hours, 8 hours, we don't know, right? Number four, information is on the internet. How much? 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 Fíjense que me da curiosidad googlear esta pregunta. ¿Cuánta información hay en internet? ¿Será que nos da algo contable? How much information is on the internet? I don't know. No. We don't know. Ya la vamos a
La vamos a googlear, ¿no? ¿Algún tema en específico? Tal vez. No, pero no creo, ¿no? Ni de un tema en específico. Debe haber demasiada información sobre un mismo tema. ¿Verdad? No, I guess not. How many days a week can do you? Ajá, do you rest? Days a week do you rest? How many? How much? How many? Yes, because we can count the days in a week that we rest. How many days a week do you rest, class? How many days a week do you rest? One day, 2 days. No puede leer. I rest 2 days a week. I rest 2 days a week. Hi, and the rest of you. Excuse me. Yes. Me voy a ausentar unos minutos. Vaya, no hay problema, Mario. Apaga su cámara y micrófono. Number six. Employees does your company have? ¿Cuántos empleados tiene tu compañía? How many or how much? How many? Sigue escuchando how much, how many. How many? How many? Porque claro, que ustedes no sepan la cantidad, pero sí se pueden contar los empleados. Por ejemplo, in your area, en su área de trabajo, how many employees does your company have in that area? Five employees. Ya ven que podemos contar las 5 employees, 10 employees, 15 employees. 4 employees. Okay. Just one. So how many and how much? Let's underline. Ajá. Abby, ya podemos. Miren acá la número uno. Claro que pueden, todos pueden. How much money? Y esta porque escuché en un grupo que le habían puesto how many, pero ¿por qué clase? No, pero después la analizamos. Ah, sí, porque recuerden que dice hay en un banco. Ah, pero si les preguntaran a ustedes en tu cuenta de banco. Uy, ahí sí se puede contar. Zero, dice. No money. No han pagado. Zero, dice. O ya pagaron, pero ya me lo gasté. Me están cobrando. Sí, saldos en rojo porque ya me lo gasté todo. How much? Sí, ¿verdad? Ok, ya no hay nada. Subrayemos entonces cuáles son los nombres contables y no contables en estas expresiones, porque recuerden que eso me da la pauta del nombre. Aquí sería money, aquí nos basamos en Paper. In number three. Power. In number four. Information is the noun. In number five. Days. And in number six. Employees. Empleados. Como que lleva la tilde. Employees. Quizás la tilde, si no. El acento, la fuerza de la employee. I am an employee. Yo soy una empleada. You are an employee. We are employees. ¿Sí? Y al patrón o al empleador se le llama casi igual, miren. Este es su jefe o el empleador. Year. Los empleados es con S. El empleador con R al final. Employer. Employees. Si les pregunto, ¿quién es su employer? Who is your employer? ¿Quién es su employer? Inversion de Bonaventure. Exactly. Es la compañía que los contrata, son sus empleadores. The name of the company. Who is your employer? Okay. Ahí está, para que vean la diferencia de employee. Creo que es una nueva palabra, employees. Questions about this exercise. ¿Va quedando un poquito más claro ahora el uso de how many and how much? Yes. Yes, yes. Yes, right. Es que ya ven, la práctica hace al maestro. Bueno, analicemos.
how to use. Class number one. En la clase uno practicamos affirmative, negative, statement, usando el presente simple. Vamos a repasar y complementar the use of the simple present in negative and in questions. Okay, les mencionaba anteriormente que cuando hago oraciones en el presente y son negatives and interrogatives, I need an auxiliary verb. In this case, the auxiliary verb do or the auxiliary verb does. If you remember, si se acuerdan del primer ejercicio, que era este. Aquí hay un claro ejemplo, miren, que para redactar mi pregunta necesité el qué. Do and does. Y el does. Y el does, do and does. Entonces, ¿cómo voy a distinguir cuándo lo ocupo? How am I going to use? ¿Para qué me sirve un verbo auxiliar? Ok, escuchemos. If I want to make a negative statement, quiero hacer una respuesta, oración negativa. Necesito un sujeto, subject, seguido de un auxiliary verb. ¿Cuál sería el auxiliar? Do, o puedo ocupar does. Plus, not, no. Plus, bear, and complement. Muchas veces no tengo complementos, hay otras que sí. Okay, look at the examples that you have here. Subject, María. En la número dos, ¿quién es el sujeto? Marcos. In number three, Juan y Pedro. And in number four, okay. Entonces, un sujeto puede ser, si se fijan, el nombre de una persona, María, Marcos, Juan Pedro, o puede ser un pronombre. ¿Qué es un pronombre entonces? A pronoun. Es una palabra que sustituye al nombre. Por ejemplo, si quiero ocupar un pronombre en lugar de decir María, ¿cuál sería? She. She. If I want to replace Marcos for a pronoun, okay. Juan and Pedro. They. They. Well, we, aquí cambiamos, tendríamos que ocupar nuestros nombres. We. Okay. Subject. Si se cumple. Juan y Pedro, they. They, Juan y Pedro, ellos. Juan y Pedro. They. Ellos, they. Nosotros. We, nosotros. Sería el nombre mío más el de una persona o dos o tres personas más. Así en plural. Entonces, en esa última no cambia. Así. Aquí sería lo contrario. Nosotros tenemos que reemplazar el pronombre por nombres. Nosotros. Mencionaríamos nosotros sería a ahí. Todos los que estamos en la clase. Serían todos esos nombres. Pero, okay. ¿Por qué muchas veces ocupo pronombres? Para eso mismo. Imagínense que yo tengo que... ¿Cuántos somos en la clase ahorita? Son 16 participantes. Que yo tuviese que escribir los 16 nombres. No, mejor me ahorro todo ese trabajo y ocupo un pronombre y digo... We. Para eso son los pronombres, para reducir la información. Vaya, subject, si se cumple, ahí está el subject. Let's erase this one. ¿Qué le sigue? Auxiliary. Auxiliary. El do, el do y el does. Revisemos acá. Tenemos does. We have does. We have do. And we have do. Mm-hmm. Ahí están los auxiliares. Ya van a ver cuándo ocupar do and does. Next one. ¿Qué sigue? La negación, el not. Negación, no. We have not. Not.
Not. En not. No. Perfect. Tenemos todo. ¿Qué le sigue? El verbo. ¿Qué pueden ver en el verbo? Verbs. Say, work, write, and send. El verbo no cambia, no se le agrega nada más el verbo. ¿Será que le agrego una S? Stays, porque estoy hablando de Marcos. No, el verbo no cambia. Pero cuando está negativo, teacher, ahí le podemos hacer afirmativo. ¿De negativo a afirmativo? ¿Ah? Sí, claro. Ya vamos a ver cómo hacer eso. Okay. Cuando ocupamos un verbo auxiliar, que está, miren, en mi oración está, el verbo no va a cambiar. ¿Sí? El verbo no se le agrega una S, no se le agrega algo más. No, el verbo no cambia. Es en su forma base, le llamamos. En complemento. Cuando son oraciones afirmativas. Si yo digo María trabaja en HPBC, dice ahí. Tendría que decir María works. Y le agregó una S. María trabaja. María works at HPBC. Ya la podemos escribir en afirmativo para que vean la comparación. Next one. Okay. What do you have here? El complemento. Después del verbo, todo esto es el complemento. Miren, un complemento no es una sola palabra. Puede ser un conjunto de palabras. ¿Sí? No, aquí, el anterior, aquí está, desde acá. ¿Sí? Un complemento no es una sola palabra, puede ser un grupo de palabras o una sola, como esta. Letters. ¿Ok? Entonces, si nuestra regla se cumple, la fórmula que tenemos acá, María does not work at HPBC, Marcos does not stay late at work, Juan and Pedro do not write reports, we do not send letters. ¿Ok? So, ¿cómo expresan estas negativas en afirmativas? ¿Qué es lo único que va a variar? ¿O qué debería de quitarle para convertirlas en afirmativa? Miren. No lleva ni verbo auxiliar y el not. Y todo lo demás sí lo lleva. Así de simple. Entonces, en base a eso, redactémoslas. La uno quedaría María. 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 Oops, like María trabaja, works. HPBC. Marcos. Once again, Marcos. Stay. ¿Qué pasa con Marcos? Marcos se queda. Marcos stay. Late. At work. Se queda tarde en el trabajo, como ustedes, ¿verdad? No. No. We never stay late at work. ¿Qué pasa con Juan y Pedro? Juan. Antes de la hora se van. Juan y Pedro. Escriben reportes. Pero miren acá, como hablo de dos personas, solo escribo write. Write reports. ¿Qué pasa con nosotros? We send. ¿Qué es una letter? ¿Qué es una letter? What is a letter? Carta. Nosotros enviamos cartas. We send letters. ¿Sí? Mira. Ahí está. Ok, so tell me about you. ¿Cuáles son las seis cosas que ustedes no hacen en su trabajo? Write six negative sentences about you and your colleagues or your classmates. Demos ideas de acuerdo a lo que hacen ustedes para que ya les queden ejemplos. Tell me about you. What are six activities that you don't do? Ok.
¿Qué no hace? Ajá. Pero deme el complemento. I don't. I do not or don't. Ajá. I don't. Pongámosle do not. Vaya. Sí, do not. Ya lo vamos a poner en forma corta. I do not. Yo no, ¿qué? Es que no comprendí. Perdón. Can you repeat that, please? I do not. Bruni. Ah, yo no. El verbo tiene que ser en su forma base. No puede ser conjugado. Yo no corro. ¿A dónde? I don't run. At work. Or at my workplace, en mi lugar de trabajo. Number two. ¿Qué algo más? ¿Qué no hacen ustedes? Eso ya lo veíamos. Yes, I. I don't eat. Para que me defendas. Horas de trabajo. Home, in my. O pongámoslo así. En mis horas de trabajo. Durante mi jornada. During my shift. Esa es mi jornada. Incluye todas las horas. I don't eat during my shift. ¿Qué más no hacen? I don't talk. You don't talk? I don't talk. Much in it at all. I don't talk. One more time, please. I didn't get it. Yo no hablo. I don't talk. Me quedé, chicos, con la idea. I don't talk. No tenés carga. Sí hablamos, no podemos hablar. Pero sí hablan. No hablan mucho. ¿Será que no hablan mucho? Ah, por eso. Mario habla demasiado. Ajá. ¿Quién habla demasiado? Entonces no hablo mucho. I don't talk. Pongámosle that much. Mucho. During my shift, durante mi jornada. I don't know, sí, yo no toco. ¿Qué más no hacen? I do not eat my earlobe in my work. ¿Usted no almuerza en su trabajo o a dónde? I do not eat my ear. One more time. I do not. I'm sorry. I don't keep my hair. What is the idea in Spanish? I'm sorry. Yo no mantengo suelto mi cabello en mi área de trabajo. Really? No pueden. No. Solo con moño. Okay. Mucho calor. ¿O qué será? I don't keep. No. Protección. Ah, por protección. My hair. Ah, no sabía eso. Tienen que usar la protección. Don't keep my hair low. My hair. Solo tenemos que andar recogiendo el cabello. Y eso porque, explíquenme, me da curiosidad. ¿Por seguridad? ¿Seguridad? Porque se puede atrapar en la máquina. Uy, no, ni imaginarlo eso. Oh, no. My hair. Yo no he oído caso. Really? ¿Les han contado o sí, que han escuchado? Sí, pero en otras empresas de la misma HBI. So, my hair loose. Ahí creo no que es. Ah, pues sí, así es. I don't keep my hair loose during my. Pongámoslo otra vez. Chief es mi horario de trabajo. ¿Qué otra? ¿Qué más no hacen? Esa me interesa. Me llamó la atención la nombre. I don't see my cell phone. Ah, ok. Yes. I don't see my cell phone. My loose hair. I don't keep. Pero fíjense que la 4, la redacción, me da un poquito. Ya la voy a cambiar. Vamos. I don't keep my cell phone.
my cell phone. No, like this one. Cell phone. Pero sí lo pueden tener cerca o no, no los dejan ingresar con cell phone. Sí, lo tenemos cerca. Yes. Pero entonces, digamos, no lo uso. En la gabacha. No lo uso. I don't use my cell phone. Lo tengo escondido. Escondido. I don't use my cell phone during. Es que hay lugares que sí no dejan ingresar el teléfono o ocuparlo durante el día, ¿saben? I don't use my cell phone during my shift. Y la número 6, ¿qué no hacen? ¿Qué más no hacen? I don't get angry. I don't feel super pain thanks at work. I don't get angry. I don't get angry. I don't wear prepaid thanks at work. One word. I didn't get that one. ¿Cómo sería en Spanish? I don't care. I don't get angry, teacher. Yo no me enojo. I don't get angry. Pero escuché otra más. Pongamos las dos, ¿verdad? Pero, ¿qué otra? Yo no utilizo pantalones rotos en mi trabajo. Really? ¿Por qué? ¿Usan uniforme? No. Ah, por seguridad también. Wow. I don't keep. Ya, me asustó trabajar ahí. Mil maneras de morir en mi trabajo. I don't keep. I don't wear tight pants at work. Pants, ¿sí era, verdad? At work. Rotos. Sí, at work. Yo no me enojo, dicen. I don't get angry. Esta no la creo mucho. I don't get angry. At work. Ahí está, excelente. Y podríamos seguir hablando cosas que no hago en mi trabajo, ¿sí? Vale, las otras díganmelas, no las vamos a escribir, pero sí las voy a escuchar. Vamos, ¿qué más no hacen? No. Give me more examples. Use cap. You don't, or you wear caps? I don't wear. I don't wear caps, okay. I don't wear caps. No uso gorras. ¿Qué más? I don't wear jewelry. Okay, what else? I don't wear excessive jewelry in my work. Tampoco la jewelry, ajá, la joyería o accesorios. You don't? Yeah. All right. También me puedo morir. Ya me dio miedo, chicos. No, pero pegado. Fíjense que bueno que le presten importancia a esos detalles. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Porque un accidente es algo muy grave. Yo creo que les contaba a un grupo de que yo también. Y desde pequeña mis papás tienen un negocio también que tiene que ver con como una maquila también, algo pequeño, ¿verdad? Entonces yo desde pequeña aprendí también a manejar todo ese tipo de maquinarias. Y y varias veces sí, yo tuve esos accidentes de atravesar como la aguja en mi dedo, que me quedara trabado mi dedo por estar distraída, por estar viendo televisión, por estar con audífonos. Y solo así se aprende a prestar atención. Gracias a Dios nunca fue nada grave, solo que me quedara mi dedo. Más que todo este dedo creo que fueron dos veces. Yo me clavé la aguja. Sí, pero por estar cogiendo casi dormido. ¡Y qué terrible! Si yo les contara por qué me clavé mi aguja, se ríen. Ahí va a quedar un misterio. ¿Por qué? Que... ¿Por qué a través? Vaya clase. No, estaba viendo... Yo lo voy a contar, bueno. Estaba viendo bien, Heidi. ¿Ya han visto Heidi ustedes? Heidi. ¿Sí? Sí. Cuando la separan del abuelito y la tía se la lleva. Sí. Entonces estaba viendo ese capítulo y yo por estar bien así fijamente clavada viendo la tele, se me olvidó.
y empecé a coser y se me atravesó. Okay, está mi historia, mi anécdota. Sí, pero es muy peligroso. It's very dangerous. El dolor es intenso, inmenso. Sí. Intensamente. Exactly. Duele mucho. Aparte de... Sí, ajá. Yes. Se lleva su incapacidad, pero aparte de eso se lleva una amonestación. Sí, me imagino. Es una de las empresas que más medidas de seguridad tiene a nivel del país. Y es muy bueno, créame que se aprecia, al contrario, que tengan tantas reglas y exigencias, se aprecia mucho porque cuidan de su personal, ¿verdad? Sí. Yes. Claro, y si yo me llevara una amonestación por algo que yo cometí o hice mal, sería una lección para mí, pero gracias a Dios que todos saben qué cosas hacen. Ok, vaya, ya vimos oraciones negativas. Revisemos un poquito aquellas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas yo puedo hacer en English? How often? Let me see. Vámonos al libro. Where is it? Había una parte en específico. El lunes estaríamos concluyendo ya la primera unidad. O sea, es nuestro libro. El lunes estaremos ya. Unidad número. Habrá reparto. Sí. Incluso ahorita vamos a hacer. ¿El lunes de la unidad? Sí, lo vamos a hacer. How many, lo hacemos constantemente, si se fijan, al inicio de la clase. Tema que hemos visto, lo volvemos a tomar. Negative statement. Vale. Terminemos con esta. How many and how much. Ayer no lo hicimos porque aún no teníamos claro el uso de how many and how much. Now, look what you have here. You have five different statements. So, hagamos preguntas. Recuerden que en preguntas también necesitamos el uso de un verbo auxiliar do o el verbo auxiliar does. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Number one, ¿qué pregunta redacto? Dice, it is 10:50. Vale 10:50. ¿Qué será que voy a preguntar? Aquí están los ejemplos. Cualquiera de estos. Cualquiera de estos puede ser. How much? ¿Cuánto vale? How much is it? How much is it? Ah, ¿será que ahora entendemos por qué yo ocupo cuánto vale la expresión much? How much is it? Porque estoy preguntando en general. ¿Cuánto vale? Una categoría amplia. Número dos. I make $545 monthly. $545 monthly. How much do you earn every month? I like it. Me gusta ese verbo. Y aquí está, miren. How much do you earn? ¿Cuánto ganas? O también podrían ocupar el verbo how much do you make? How much do you earn? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto haces? Number three, they take $23 per item. ¿Qué pregunta? How much do you take charge? How much do ¿Qué piensan? Ajá. Analícenla. Number three. How much do they charge? Charge. What is the meaning of charge? What is charge? ¿Qué era charge? ¿Quién se acuerda qué es charge? How much? Charge, charge, charge. Cargar o pagar
Entonces es how many, how much. How much. How much. Pero solo escucho a Ana, segura, y los demás. How much. How many, pues. Por eso habla por ítem. Ya, va, entonces vale, how many, ya, hoy escuché how many. So how many o how much. How many. Que se hable de dinero y todo lo de referente a dinero, dijo que era how much. Vaya, vamos a poner entonces. Hablando por ítem. Vamos a leer how much. ¿Cómo era, Ana? How much? Teacher. Do they charge? Exactly. Do they charge? ¿Cuánto les le cargan o cobran? En number four. The company pays. Tell me. ¿Podría darme permiso para salirme? Vale, si gusta, Denise, solo déjelo conectado los últimos minutitos para que le cuente los 120 minutos de clase. ¿O necesita desconectarse totalmente? No, pero por si pasa lista, no le voy a poder contestar. No, no se preocupe, yo le pongo la asistencia. Sí, no se preocupe, solo déjelo gracias conectado. Ya sabe, Denise, entiendo que muchas veces estaremos de oyente. Vamos, la última, chicos. ¿Cuánto paga bonos? How much? How much do they pay? Do they pay? Cuando digo they, es la compañía. Conclusión. Si se fijan, ocupamos much, 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 and much. Porque estamos hablando de dinero. ¿Sí? Entonces existen varias expresiones para consultar sobre su dinero. ¿Sí? Vamos a la plataforma. Terminen de anotarlas si gustan. Escríbanlas mientras yo me muevo a la plataforma. In the platform, you are going to find some exercises. Y aquí vamos. Let's go to the platform. Último ejercicio. Último. Last one. Para que se acabe el viernes. Last exercise. Sé que ha sido una semana muy pesada, tal vez, pero aquí estamos. You did it. You're doing a great job. Me falta Saturday. Falta Saturday. A mí también. Falta un Saturday de trabajo, pero ya un día más. Un día menos. Here we go. This is your... ¿Cuál es el suyo? Este les toca a usted. Module number two. Respondamos la plataforma juntos. Ya completamos exercise one and two. Vámonos con la tarea 3, sección 1. Tenemos el uso de how much and how many. Hoy sí me pueden ayudar. Fill in the blanks with how much or how many. Parks are there in your city. ¿Cuántos parques hay en tu ciudad? How much? How many? Many, porque no puedo contar. Many. Time do you need? ¿Cuánto tiempo necesitas? How much? Porque no estoy diciendo minutos, segundos, horas, no. Excellent, how much? Pollution is there in El Salvador. ¿Cuánta contaminación hay en El Salvador? How much? Sí, no puedo contar una contaminación, dos contaminaciones. No, no se puede. No se puede contar. How many, how much co-workers do you have? ¿Compañeros de trabajo tienes? How many? Claro, sí los puedo contar. ¿Cuántos tienen ustedes? How many co-workers do you have? 19, right. Money do you need to buy a house? How much? ¿Cuánto dinero necesitas para comprar una casa? How much? Vamos a ver. How much? Yes. Ahí está, miren. La número uno, number one, how many? How much? Number two, how much? Number three,
how much? Number four, how many? And number five, how much? Lo mismo, si tomaron nota en su cuaderno, perfecto. Si no, los últimos minutos de la clase, ahí está el ejercicio. Cinco eran, ¿verdad? Las cinco, number five. How much? You're welcome. Vaya, next one. Homework number four. Mario like working on Saturday. A Mario le gusta trabajar en los sábados. Vamos a analizar cómo sé entonces. ¿Cuál de los tres es la forma correcta? Número uno. Estoy hablando de quién. De él, de Mario. Entonces, la tercera persona no puede ocupar son. Y acá, no, ya hace falta una T. No puede ser lo correcto. Entonces, solo vayan descartando. Así se responde. Descartamos esta y esta, y esta es la correcta. Number two, my friends eat lunch together. Mis amigos no almuerzan juntos. Si reemplazo, vaya, vamos a hacer algo. Veo que estamos dudando. Para los sujetos, él, ella, y esto, vamos a ocupar el auxiliar. Das. O en negativo. Das. Para el resto de los sujetos se ocupa do. Vaya, recuerden eso. Entonces, mis amigos. Ellos no. Entonces, es Julio en Pedro report. Julio en Pedro no escribe. Don't write. ¿Será este con S? ¿O será este sin S? Sin S. Sin S, porque si lleva un verbo auxiliar, el verbo no cambia. My sister, ella, she. Ella no tiene un carro. Doesn't. My father and I, mi papá y yo, nosotros, we don't play. Ahí está el ejercicio. ¿Sí? Revísenlo ahí. Vámonos con el último de la clase y de la sección 1. Tengo el uso de afirmativas, oraciones afirmativas. My mother, mi mamá siempre. Cuando son afirmativas, el verbo se le agrega S o ES. Mi mamá siempre. Cooks. Bien. My friend Irene, mi amiga Irene. Si reemplazo por un pronombre, ¿cuál sería? Ella no toma chocolate. Muy bien. How much? ¿Cuánto quieres? Miren el sujeto. How much do you want? I going out on Fridays. Me gusta salir los viernes. I like porque es el sujeto I. My sister's friend. La amiga de mi hermana. Ella. Doesn't. No come. No, vaya. Dijeron la tercera. Reemplacemos por un pronombre. Ella. Ella no come carne. Entonces, el único correcto sería Dasen. Muy bien. Corremos y enviamos. Ah, y aquí creo que es la redacción.
Ah, perdón, es que miren, es plural. Entonces no es ella. Entonces, ellos. Ahí está el error. Yo solo leí friend. Es ellos. Entonces, si tenemos ellos, es. Hoy sí. Don't. So, no hay excusas. Be clear. Dígame. Sí, dígame. Teacher. Dígame. No puedo entrar a la clase, me aparece como el H a la plataforma, como que fuera el módulo anterior. ¿En serio? No sé si es el enlace el que está equivocado o qué, pero sí. No, pero tendría. ¿Será que lo activó? ¿Quién? Dígame. El que enviaron al WhatsApp, bueno, el que siempre envían, es cierto, siempre aparece el módulo anterior. Yo lo que hago es que me voy al correo. Es verdad, Sonia. En el correo, sí. Ya se fue al correo. En el correo. No, yo así estaba haciendo porque no me aparece en el del WhatsApp, en el enlace que envían. ¿Y qué enlace les enviaron? Pueden leérmelo o reenviarlo ahorita al grupo. Teacher, para analizarlo, dígame. El de Consuelo lo arreglamos así, de la misma manera, por el medio del que mandaron a WhatsApp, solo de que le dimos en las rayitas del menú y ya nos apareció los dos módulos de una vez. Franco, ¿y no puede compartir pantalla estos últimos minutos para que sus compañeros vean cómo entrar? También, teacher, se pueden ir al correo y reenviarlo a pantalla principal para que ahí les aparezca y de un solo se meten ahí y ahí les aparece la plataforma. Ah, vaya, ahí nos compartieron. Gracias, Karen, también por la idea. Muy bien. ¿Cuál parte yo será? A través del correo. A través del correo. Sí. Vaya. Pero entonces, si alguien más tiene problemas, recuerden, escriban en el chat grupal. Necesito ayuda o alguien de soporte técnico que me ayude. Y vamos a estar viendo de qué les contacten, de qué les ayuden. Yo le doy los también tres minutos, pero me aparece como para iniciar sesión, entonces le doy iniciar sesión. No, ahí te aparece panel de control. Te metes ahí y te aparece el módulo 2. Bueno. Ya les compartió la imagen, vaya, gracias. Vaya. Comparte con el enlace. Vaya, chicos, solo estaba ausente Paulina, que solicitó permiso, Diego Ernesto, que no le hemos tenido en las sesiones, y Maritza Yamilet, ¿verdad?, que tampoco se ha unido a los demás, y ahí tiene su asistencia este día. Vaya. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Si no, ahí estaríamos por esta clase, y lo han hecho muy bien. You have been doing a great job. Va muy bien, chicos. Les voy a dar de descanso por eso el fin de semana. Sí, dígame. Una pregunta, teacher. Dígame. Bueno, una consulta. Vaya. Fíjese que hay un compañero que dice que a él no le han pedido información. ¿En serio? Para llenar otra vez la ficha y todo. Ajá, dice de que él piensa que todavía estábamos de vacaciones, me dijo. Oh. Que no le ha caído nada. No sé qué pasó ahí con él. Sí, fíjese que ahí, ¿cuál es el nombre de él? Juan Antonio Martínez. Juan Antonio Martínez. Voy a tomar nota, pero también si quiere Karen, si gusta, no sé quién les ayudó el módulo anterior a ustedes. Siempre en el chat de WhatsApp había una persona de inglés corporativo apoyándoles. Jefferson Corea. Jefferson, creo que es el mismo, ¿verdad? ¿Será que Jefferson nos está apoyando aquí? Sí, Jefferson, es el mismo. Que le escriba también directamente a Jefferson, porque ellos saben si es que él está en un nuevo grupo, porque acuérdense que cada semana se van abriendo nuevos grupos, ¿sí? Ajá. Pero que le consulte directamente a Jefferson para que vean el caso de él. Si es que no ha recibido su información o que necesita complementar algo que tenga. Está bien. Vaya clase. Gracias por su esfuerzo. Espero que vayamos aprendiendo poco a poco en cada clase, ¿verdad? Sí.
Thank you for coming today. Thank you. Bye. Descansen mucho el fin de semana and see you on Monday, all right? Bye bye. Have a good afternoon. Bye. See you. Bye bye. 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 Gracias.